La apicultura es una actividad que se desarrolla en el monte nativo, característico del ecosistema semiárido de nuestro país. Los apicultores en la provincia de La Rioja desarrollan prácticas que tienen que ver con la alimentación artificial para mantener y garantizar la sanidad, el bienestar y el crecimiento de las colmenas. Vamos a ver un informe que nos introduce en este tema y luego vamos a charlar con Astrid Mercado, quien es la docente que está llevando a cabo este proyecto de investigación. Producida por las apis mellíferas a partir de la transformación del néctar de las flores. En la provincia de La Rioja, la apicultura se desarrolla sobre el monte nativo, que es característico del ecosistema del Chaco semiárido argentino. Los apicultores usan prácticas de alimentación artificial que garantizan las reservas energéticas para el bienestar, sanidad y crecimiento de la colmena en la época de otoño e invierno. Se suministran suplementos alimenticios ricos en carbohidratos y otros componentes. El ensayo se realizó en la unidad demostrativa del Portezuelo, en el departamento Facundo Quiroga, con alimentación artificial al inicio de la temporada con mosto de uva y jarabe de azúcar. El objetivo de esta investigación fue evaluar la respuesta de las colmenas a la alimentación con mosto con respecto al jarabe de azúcar. Como conclusión, se tiene que el crecimiento en material vivo es de manera similar tanto en el jarabe de azúcar como en el mosto, siendo el mosto un producto regional. Bueno, luego del informe nos encontramos con quien es la directora ejecutiva de este proyecto, la ingeniera Astrid Mercado. ¿Qué tal, Astrid? Bienvenida a Conciencia Riojana. Muchas gracias por la invitación. Al fin la entrevista la podemos hacer. Sí, la llevamos a cabo. Astrid, para empezar y entender el contexto de esta investigación, sería bueno que nos comentes o que nos hagas entender cómo es el clima de La Rioja para el desarrollo de la actividad de la apicultura, digamos, ¿no? Sí, digamos, la apicultura de La Rioja, como para darte un contexto, se desarrolla en su mayoría en lo que es la zona de los Llanos de La Rioja, en la zona sur. Este clima está favorecido por esas lluvias escasas, digamos, que son bastante torrenciales en las épocas de verano. Y también está definida por un monte nativo muy predominante en los Llanos y esas aguadas que existen en las laderas de las sierras que lo dividen a los Llanos, digamos, en dos partes. Eso nos hace obtener, digamos, mieles con características distintivas. Bien. ¿Por qué los productores, los apicultores de los Llanos, de La Rioja, utilizan alimentación artificial para sus colmenas? ¿Esto es necesario? Sí, partamos de que la miel es el alimento natural de las abejas, ¿no? Que el apicultor va a extraer, digamos, para vender, para consumo. Entonces, la alimentación artificial o suplementaria se realiza en los meses donde la abeja se tendría que alimentar con la miel, que son los meses de invierno, ¿sí? Y hablamos de dos tipos de alimentación, una de mantenimiento de la colmena y otra de incentivación, ¿sí? Esto se da en los meses de junio, julio y agosto, uh-huh. ¿Sí? Es necesaria porque, bueno, le hemos retirado la alimentación propia de la abeja, ¿no? Claro, exacto. ¿Por qué se sospecha o se tiene esa sospecha que la alimentación artificial puede llegar a modificar o puede generar alteraciones en la característica de la miel? ¿Por qué se sospecha eso? Digamos, en nuestra investigación, que te la comento brevemente, generalmente los apicultores lo que utilizan es jarabe de azúcar, ¿sí? Y lo que nosotros hemos probado en esta investigación, viendo los periodos de carencia, fue mosto, que es un producto de la región, ¿no? Exacto.
veíamos que los dos, nuestras conclusiones fueron que se comportaban igual, de la misma manera, en los periodos de mantenimiento y de incentivación. Bien. ¿Qué pasa? Que si yo no respeto los periodos, puede llegar a haber una alteración en la miel. ¿Qué quiere decir esto? Que la abeja, digamos, va en esta época de invierno, va a comer el alimento que yo le estoy dando. Bien. Pero cuando ya esté incentivada, va a salir, digamos, supone que hay entrada de néctar, como para explicártelo brevemente, porque es bastante complejo. Entonces la abeja está incentivada y va a salir a buscar néctar. Va a haber una explosión de floración que va a ser en los meses de octubre, ¿sí? Está determinado por curvas de floración que va a ser en octubre. Entonces, si yo estoy dele suplementar en los meses de julio, agosto, septiembre y me paso, voy a estar dañando ya la miel que proviene directamente del néctar, ¿sí? Exacto. Entonces puedo llegar a tener problemas de adulteración. Por eso hay que resaltar que se deben tener los periodos de carencia, ¿sí? Respetar esos periodos, digamos, entre que el ingreso de néctar y la alimentación suplementaria. Bien, eso también debe ser una exigencia, o debe estar al tanto el Código Alimentario Nacional, lo que habla de la investigación también. Sí, digamos, otra de las, después de esta investigación, era ver si nosotros en nuestra investigación habíamos respetado esos periodos de carencia, si no se había contaminado esa miel, porque es justamente, como dices tú, una exigencia del Código Alimentario no tener una miel adulterada. Digamos, respetando, y vuelvo a resaltar, los periodos Bien. De carencia, nosotros no vamos a tener problemas en lo que es la adulteración de una miel, ¿sí? Bien, bien. Siempre hay que tenerlo en claro eso, hay que respetar los periodos de carencia. Astrid, ¿en qué ayudaría o qué aportaría este tipo de investigación a los productores de La Rioja? En este caso, digamos, como te mencionaba antes, es al utilizar un producto regional como es el mosto en lugar del jarabe sacarosa, que hay que traerlo, comprarlo, digamos, este producto se obtiene, digamos, en lo que es la industria vitivinícola, claro. ¿No? Obviamente sin el tratamiento que se le suele hacer de un sulfitado, porque no sería de la forma de que se debe alimentar a la abeja claro. Con un mosto sulfitado. Estamos hablando de mosto concentrado Bien. Sin sulfitar, ¿sí? Bien. ¿En qué beneficiaría este tipo de investigación a los productores, apicultores de La Rioja? Que se podría utilizar un subproducto de una industria que está dentro de la misma región. Bien. ¿Sí? ¿Cómo es el mosto? Como es el mosto, Bien. ¿Sí? Que viene de la industria vitivinícola. Exactamente, que digamos, no es una industria de los llanos, pero sí de la costa riojana. Exacto. O la área del oeste de La Rioja. ¿Sí? Exactamente. Así. Estaríamos dando una utilización a un producto regional que está disponible, digamos, en la misma provincia. Bien, bien. En tu investigación resaltas el uso de alimentación artificial para el mantenimiento, la salubridad y el crecimiento de las colmenas. Sí. En base, bueno, lo que acabamos de decir, en base a alimentación artificial. Y lo que me acabas de comentar en base al mosto, que es un producto que se obtiene de la producción vitivinícola. En base a en base a esto en la investigación, ¿cómo ves vos como investigadora el futuro de la apicultura aquí en La Rioja? Digamos, primero, principalmente, digamos, si hablamos únicamente de apicultura sola, apicultura riojana, hay una carga por hectárea de colmena muy baja, ¿sí? Y tenemos una inmensidad de monte nativo sin utilización. Yo creo que esta investigación de la utilización del mosto para la alimentación artificial en la abeja es el puntapié inicial para una buena alianza entre lo que es la apicultura y esta industria vitivinícola, que hoy, si bien tiene un porcentaje de mosto que sí se vende, hay otro porcentaje que no se está utilizando. Bien. Se podría explotar, digamos. Exactamente, ¿no? Que sería una alianza estratégica para dos producciones locales. Sí, es muy interesante la investigación a partir de ese punto, sí, en el que, bueno, vos introducís o tratas el tema de la alimentación artificial. Sí, yo creo que, digamos, como te decía recién, es un punto de inicio para poder llevar a cabo dos producciones regionales donde
uno de los costos importantes que tiene la apicultura es alimentar en invierno. Perfecto. Astrid, muchas gracias por haber venido. La verdad es muy interesante la investigación, el trabajo que estás haciendo. Calculo que hace años venís haciendo. Sí, nosotros venimos trabajando, como te lo mencionaba antes, hace tiempo ya, en lo que es parte apícola, con la caracterización de las mieles, después, digamos, con lo que es nutrición y sanidad. No solamente esta investigación, como sabrás, se llevó a cargo una persona. Hoy me toca dirigir, pero hay un grupo interdisciplinar muy importante, conformado con un ingeniero agrónomo, una veterinaria, los alumnos de la carrera de Ingeniería Agroindustrial de la Cercatuna. Así una que gran familia. Una gran familia, exactamente. Astrid, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más Conciencia Riojana.